Racing TV. Hoy estamos en Parque Viva en La Guásima. Estamos con el Festival Trailero, así que no se lo pueden perder. Vengan y acompáñennos. Sí, amigas y amigos, nos hemos venido para el Parque Viva con Racing TV a llevarte información y detalles desde la primera fecha del Festival del Trailero. Gracias a Motos Freedom, a Motorizada en San Rafael de Alajuela con su marca de productos electrónicos, Pietcar, y a Cuadra Pits en Alajuela, te llevamos nuestro programa del día de hoy. Amigas y amigos de Racing TV, me encuentro en este momento con un equipo que viene con unos camiones chusísimos de exhibición. Randall Arias, ¿me tienes información? Para servirle, amigo. Sí, efectivamente, como lo mencionabas, la empresa de Ecotrack viene haciendo su aparición por primera vez aquí en La Guásima. Aquí viene un vehículo que es recién restaurado solo para este evento. Es un Peterbilt año 93. Totalmente pintura nueva, totalmente la decoración en lo que son luces LED, inclusive ahora podemos ver para que tomen unas fotos o le saquen un video, inclusive hasta el motor está con los mismos colores que representan en la cabina. Pueden darse el gusto ahí de verlo, apreciarlo y publicarlo, y que sepan que así como se decoró este, la empresa está a total disposición para dar el servicio a todo los transportistas en este país, y el que quiera ver un cambio totalmente en su vehículo, estamos a la orden. Y con unos amigos llevando la pasión de las 18 morenas en la sangre, así es, y viajando por el manto sagrado, como lo dicen ustedes. Seguimos desde el Festival del Trailero. Amigas y amigos, me encuentro acá con un buen par de hermanos mecánicos y buen par de hermanos pilotos también. El piloto de la María Seca a mi costado izquierdo y el piloto del Dragster a mi costado derecho, Fino y Mincho, ya preparados en el Festival del Trailero. Primer calentamiento, me dices que hiciste 13, ¿es qué? 13.7, o sea, el cerramos con 13.7 en la calificación, que es un muy buen tiempo. De hecho, es el mejor que está en la pizarra. Ok, y para darle más duro ahora después. Sí. Espero que controlar los nervios y bajarlo. ¿Más botón o más zapato? Las dos cosas. En realidad lo que cuesta es parar. O sea, sí. La frenada es muy corta. Entonces ese miedo es el que hay que vencer. Y voy con el mecánico aquí, a mi costado derecho. Esa frenada es la parte que te dificultaba también en el Dragster. Sí, es la parte más delicada, diría yo, porque acelerar ahí es fácil, pero frenar sí hay que controlarse mucho y hacerlo con mucha medida. ¿Llegaremos a ponerle más botón, más de todo a esa María Seca y hasta paracaídas o qué? Hoy estaremos contentos con el 13.5, 13.4 también. Okay, vamos para la gradería, seguirle transmitiendo a ustedes la pasión de estos amigos traileros.
México. Ahí está el tercer pique, lo va a ganar el guatemalteco. Eso es supercar. Fumarola contra el guatemalteco. Excelente mordisco. Warner, me dices que sos trailero y que vienes llegando desde Centroamérica, de algún lugar de Centroamérica. Correcto, mi hermano, soy trailero hace 25 años, manejo para Priceman de Costa Rica. ¿Viene viajando de dónde el día de hoy? De Guatemala. ¿Hace cuántos días saliste? Salí desde el lunes. ¿Desde el lunes saliste? ¿Algún problema de camino o qué nos puedes contar de camino? Gracias a Dios no, todo bien. ¿Qué es lo que más les gusta ese trailero de estar viajando y viajando y viajando? ¿Qué es lo que más les gusta? Sí, ya para uno es costumbre, ¿verdad? Ya son muchos años de estar en carretera y ese es el sustento para la familia. Más y venir a apoyar las carreras a los más rápidos y a los pilotos que con más disciplina, ¿verdad? En esta modalidad. Correcto, y venir a acompañar acá a la gente que uno conoce y a los compañeros que están compitiendo hoy. Acá se reúnen todos el día de hoy. Todos, la mayoría de los que somos viejos aquí estamos. Hasta los que andan escapados, que dicen que iban para el barco, ahí. Bueno, no hay que darles color, ¿verdad?, a los compañeros. Pero de ahí, sí, andan. Traileros. Como... ¿Esa es la fama del trailero? No, eso es mentira. Eso está como la novela de dos mujeres y un camino. Seguimos con más del Festival del Trailero, somos Racing TV. Y amigos, hemos llegado al cierre de nuestro programa. Seguimos disfrutando la pasión de los motores de todos tamaños en Racing TV. Gracias a Moto Freedom, a Pietcar, la marca de productos electrónicos que distribuye motorizada, y también a Cuadra Pits en Alajuela. Sigan con más de nuestros programas.